¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro en la cabalgata 2023, que va a dar inicio desde la longitudinal del norte hacia Caserío Los Amates. Muchos caballerangos de distintas partes del departamento han asistido aquí y ustedes lo van a ver a través de Cachetique SV. Gracias a todos los que siguen esta página, esto lo hacemos por ustedes, traerle contenido 100% de nuestro querido departamento Chalatenango. Sean bienvenidos todos a esta cabalgata 2023. Es así, amigos, como va dando inicio lo que es la cabalgata 2023 de las fiestas de Caserío Concepción, mis queridos amigos. Y ahorita podemos ver que van todos los caballerangos desfilando por las principales calles de aquí de Caserío Concepción hasta llegar a Los Amates. Podemos ver que aquí va con Pita Navarrete, viene desde el Zapotal. ¡Con todo! Aquí podemos ver que vienen varios caballerangos, amigos. Podemos ver este bonito desfile que ya dio inicio, ya son casi la 1 de la tarde. Podemos ver que ahí vienen refrescándose todos los amigos caballerangos. Más de 150 caballerangos han asistido a lo que es esta cabalgata 2023. Podemos ver que viene señorita montando a este lindo caballo por las principales calles de aquí de Concepción en esta bonita cabalgata 2023. Ahí podemos ver caballos de alta escuela. Es cuando uno lo tiene bien entrenado, puede sacarle esos pasitos prohibidos a los caballitos. Muy bien entrenados los tienen. Podemos ver las señoritas también que se hacen presentes a lo que es esta cabalgata, amigos. Y ahí podemos ver que vienen más de 150 caballerangos de distintas partes de aquí, de Chalatenango, mis queridos amigos. Podemos ver que viene el niño aquí también. Claro, vienen acompañados de su padre para que no tengan algún accidente cuando andan montando caballos, ya que los caballos se asustan cuando suena algún cohete o cuando oye el ruido de una moto o un vehículo. Pero podemos ver que aquí van con todo los caballerangos. Aquí viene el compa con todo. Ahí vemos que
tiene muy bien entrenado lo que es su caballito. Y aquí podemos ver que vienen más caballerangos desde la radio Chalatenango hacia Caserío Los Amates, donde están celebrando sus fiestas patronales. Muy bonito, amigos, así que hay que disfrutar de estas fiestas cuando las hacen, y hay que disfrutarlo en familia, siempre de la mejor manera. Podemos ver que aquí vienen las personas, hay bastante que les gusta quedarse atrás, porque dice que es mejor. Hay quienes que les gusta irse adelante, pero eso es parte del ambiente de cada caballerango que le pone a la cabalgata. Por allá vemos que viene el compa Catracho, viene con su hijo, y vienen muchísimos amigos también de aquí de Chalatenango. Aquí podemos ver a Leo, que viene con todos los poderes con su caballito. Y aquí podemos ver el Catracho, atrás viene su hijo. Muchas gracias. Con todo, Catracho. Con todo. Ahí estamos. Y aquí podemos ver que viene también el amigo desde Upa Toro en su caballo. Así que esto está espectacular, amigos. En esta cabalgata vemos amigos que vienen también de allá de la cuadra. Muy bonito, amigos. Hay que disfrutar de la mejor manera, como se los menciono. Y aproximadamente quedan un par de caballitos que vienen allá atrás, y vamos a hacerles un recorrido también detrás de los caballos, mostrándoles cómo es que se lleva a cabo lo que es esta cabalgata 2023 en Caserío Los Amates. Muy bonito, amigos, que están celebrando lo que son sus fiestas patronales. Algún día en San José quizás vamos a volver a tener una cabalgata o alguna fiesta, pero eso hay que organizarlo. Por el momento hay que felicitar la buena organización que han tenido nuestros amigos de Caserío Los Amates. Así que vamos a continuar mostrándoles un poquito más de esta cabalgata. Los vamos a ir detrás de ellos, mostrándoles un poquito más de este recorrido. Así que acompáñenme. Y así, amigos, que vamos detrás de los caballerangos. Ahí vemos un jinete que va vestido de payaso, poniéndole el buen ambiente a lo que es la fiesta de Caserío Concepción. Así que vamos a irlos un poquito por aquí atrás. Ahí vemos que le va poniendo el buen feeling. Así tienen que ser estas fiestas, amigos, de disfrutarlas de la mejor manera. Y vamos en esta caravana de caballos. La caravana. Vaya, vemos a este payaso que va con todos los poderes, amigos. Así que nos vamos a ir por este otro costadito para poder pasar donde van nuestros amigos caballerangos. Hay que ir abriendo espacio, como dicen abuelos salvadoreños, para poder ingresar y poderle tomar algunas tomas. Y ahí vemos que va con todos los poderes, le va poniendo el buen ambiente, amigos. De eso se trata, disfrutar de las fiestas de mi querido pueblo. Mañana lo voy a hacer. Y vamos detrás de este payasito. Vamos a adelantar un poquito más, amigos, para poderles mostrar un poquito más cómo van los caballos y sus caballerangos. Gracias a todos los que van a ver este video. Si pueden, reaccionen, dejen ese comentario, dejen ese grandioso like, y siempre le andamos mostrando lo mejor de lo mejor, amigos. Aquí vemos que va el Catracho y van con todos sus amigos. Qué bonito disfrutar de esta cabalgata 2023. Vamos a ir a ver si podemos pasar por este lado o si podemos pasar por este otro lado. Hay que abrir brecha para poder pasar a un ladito aquí, amigos, para poderles tomar otro videito más adelante a todos ustedes, disfrutar de esta cabalgata 2023. Vemos que vienen muchos amigos también de las mesas. Ahí viene el compa Fiallo. Vamos viendo que se van incorporando más caballos. Adelante se van a incorporar lo que son las candidatas de estas fiestas patronales, que el día de ayer dieron inicio con, yo creo que fue cena ranchera las que hicieron. No estoy muy al tanto, no he visto la programación, pero sabía que este día iba a haber cabalgata.
que ahorita le han pegado una balasteada a lo que es la calle, porque aún no está pavimentada. Fuera bueno que la pavimentaran para que estuviera más espectacular, pero para los caballos es beneficioso que esté así, no se dañan sus cascos. Ya en la carretera como que se les daña un poquito más. Acuérdense que el asfalto es caliente y eso perjudica a todos los animales. Pero por el momento vamos aquí mostrándoles un poquito más de esta cabalgata que hace un par de minutos dio inicio. Pero aquí vamos, amigos. Por allá adelante va la otra caravana de caballos de alta escuela también, amigos. Aquí vienen caballos de toda raza, tanto caballos muy bien amaestrados, caballos no de raza, sino que son caballos normales, caballos de campo les podría llamar yo. Pero lo bueno que vienen a disfrutar en esta cabalgata 2023. Voy a ver si puedo ingresar por este lado, porque el acceso es un poquito difícil, porque la calle es un poquito angosta, pero es de ir abriendo espacio para poder pasar. Vamos por la principal calle, amigos, ya casi vamos llegando a lo que es la Concepción. Esto está muy espectacular. Vamos a ver si le podemos adelantar donde está lo que es la cancha para poderles tomar otro video a todos ustedes y puedan visualizar qué espectacular cómo se está llevando a cabo esta cabalgata. Van a darles un almuerzo, yo creo que sopa la que le van a dar a todos los amigos caballerangos. Así que vamos a ver qué podemos mostrarle más aquí a todos ustedes, amigos. Bueno, amigos, aquí nos encontramos ya en Caserío Concepción, donde la cabalgata tenía que pasar, amigos, hasta llegar a Caserío Los Amates. Aquí viene el compita Navarrete con su caballito desde Cantón El Zapotal y los distintos caballerangos que vienen de distintas partes del departamento. Aquí viene el hijo de Freddy, el Catracho. Vamos a ver ese caballo piquetero. Vaya, pues miren, sacando los pasos prohibidos en los caballos. También vienen amigos de las Talpujas. ¡Con todo! ¡Vamos!
y vienen más caballerangos aquí, amigos. Se van incorporando más caballerangos de distintas partes de aquí, de la Concepción y de los Amates también. Aquí va el payaso. El día de mañana se va a llevar a cabo lo que es tremenda jornada taurina a partir de la 1 de la tarde con el rancho y terracería San Antonio. Vaya, amigos, por allá viene lo que son más caballerangos. Viene una señorita también montando a su caballo. Muy bonito venir a disfrutar de esta cabalgata. Por allá vienen más caballerangos. Podemos ver que estos son los amigos de Azacualpa. Por allá viene el compa Lázaro. Y así que eso es bonito, que se vayan incorporando más caballos aquí a Caserío Los Amates, con todos los poderes, los amigos de Azacualpa, siempre presente a la cabalgata 2023. Por ahí está Fiallo. Y aquí viene más caballos, amigos. Hoy se trajo el otro caballo. La vez pasada trajo un caballo un poquito más distinto, pero ahorita podemos ver que ya viene el hijo de él, Diego. Viene con todos los poderes, con su caballito muy bonito, muy bien entrenado. Así que es de disfrutar las fiestas de Caserío Concepción y Caserío Los Amates. Estas son las fiestas de Caserío Los Amates. Ahí va el compa Diego con su caballo muy bien entrenado. Y aquí viene el niño también. Este es hijo de Fiallo. Aquí viene. Qué bonito que disfruten de estas fiestas. Aquí vienen más caballerangos también, amigos. Vienen con su bebida hidratante. Qué bonito, amigos. Así que disfrutemos de nuestra fiesta 2023. Esto es aquí en Caserío Los Amates. Por allá viene una cola de vehículos y vienen más caballerangos, amigos. También vienen amigos de Reubicación número 3. Nunca se pierden una cabalgata. Yo en todas las cabalgatas que han dado siempre los veo que andan presentes, acompañando siempre a las fiestas de cada lugar que celebran. Con todo desde Reubicación, va. Con todo. Presente, va. Ahí viene el amigo, las talpujas también. Ahí estamos con todos los poderes. Podemos ver que vienen bastantes caballerangos, amigos. Así que hay que disfrutar esta fiesta. Tenemos al compa Alto Freno, va. Con todo. Podemos ver que vienen bastantes amigos muy reconocidos que se han ido incorporando lo que es esta cabalgata.
adelante, Cachetín, mucho gusto, Cachetín. ¡Gusto! Y así, amigos, como finalizamos una cabalgata más desde Caserío Los Amates, donde desfilaron por las principales calles desde la longitudinal del norte hasta llegar hasta aquí. Vinieron muchos caballerangos de distintas partes del departamento de Chalatenango. Yo soy Cachetín SV, espero les haya gustado esta cabalgata. Dejen su comentario, dejen ese grandioso like. Será en un próximo video donde le traeremos más cosas hermosas de Chalatenango. En esta oportunidad fue la cabalgata 2023 de Caserío Los Amates. Será en un próximo video. Se les quiere y de gratis, amigos.